y yo creo que esa necesidad de los latinoamericanos por fuera de sus países de conectarse es real. Nosotros descubrimos eso y creo que hemos creado espacios para que esa comunidad latinoamericana se conecte con el apoyo de la tecnología. Hemos creado espacios en persona, en estos clubes de escucha que son en diferentes ciudades del mundo. Hasta en 70 ciudades del mundo tenemos oyentes que se encuentran en persona, escuchan el episodio y hablan.